día 4 de diciembre, la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros, y hoy es un día muy especial para el pueblo de Almadén. Y de hecho, se van a desarrollar diversos actos en honor a la patrona de los mineros. Efectivamente, hoy día 4 de diciembre es Santa Bárbara, una patrona, es la patrona de la artillería y de la minería, y que siempre por el arraigo minero que tiene este pueblo, pues se ha celebrado. Y hoy, esta tarde, en nuestra Casa Municipal de Cultura, procedemos al reconocimiento a la persona que en este caso ha decidido la comisión encargada de Santa Bárbara, a propuesta mía como alcalde y con un apoyo unánime para don Pablo Higueras Higueras, un profesor, científico, catedrático de nuestra Universidad de Castilla-La Mancha, que trabaja aquí en nuestra Escuela de Ingenieros de Minas Industriales de Almadén, y que hacemos un justísimo reconocimiento a una persona con la trayectoria profesional que tiene él en pro de la minería y en pro del mercurio. ¿Qué más actos van a tener lugar en el día de hoy? Pues además de estos actos donde va a intervenir él, evidentemente, se le va a entregar una placa. Y luego, posteriormente, vamos a desplazarnos hasta el Monumento al Minero, donde, como todos los años, se hace entrega de un ramo de flores en homenaje a aquellos mineros que ya no están con nosotros y a los mineros que siguen en vida y que están con nosotros. Por lo tanto, hoy es un día de fiesta en el pueblo de Almadén. Sí, es un día de fiesta, sobre todo para la gente relacionada con la mina y que ha tenido una trayectoria profesional en nuestras minas. En nuestras minas de Almadén y también con los relacionados con nuestra escuela de ingeniería. De hecho, como decía antes, el reconocido este año es un profesor catedrático de nuestra Universidad de Castilla-La Mancha. Pues alcalde, muchísimas gracias y vamos a acompañarlo en todos los actos. Pues bienvenidos y vamos a acompañarnos a todas y gracias por asistir a este acto de reconocimiento a la persona que es la Comisión de Santa Bárbara, en la que están representados, evidentemente, los grupos municipales de nuestro ayuntamiento, la Asociación de Antiguos Alumnos, nuestra Escuela de Ingenieros, sindicatos de Mayasa, la propia Mayasa, el Colegio de Ingenieros de Minas, al que aprovecho para saludar a su decano, aprovecho también para saludar al presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, concejales de los grupos del Partido Popular y de Izquierda Unida, compañeros y compañeras de la Escuela de Ingenieros del profesor Pablo Higueras, por supuesto, a su director, gracias a todos y a todas por acompañarnos. Vamos a proceder a la lectura, como es mi caso, y un poco recopilar cuáles han sido los argumentos para que, por unanimidad, y quiero resaltar esa unanimidad, tanto de la Comisión de Santa Bárbara, reunida el pasado 7 de noviembre, como en el Pleno que celebramos el pasado 28 de noviembre, se decidió proponer a don Pablo Higueras Higueras como justo merecedor del reconocimiento con motivo de la celebración de Santa Bárbara 2018. Como ustedes conocen, es propósito de este ayuntamiento reconocer, agradecer, exaltar y perpetuar el recuerdo al minero, con el objeto de seguir evocando el origen del sacrificio y trabajo en la mayoría social de nuestro pueblo, y hacerlo en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado por esta corporación allá por el año 1996. Reconocimiento, agradecimiento, exaltación y perpetuación del recuerdo al minero que este año 2018 rinde merecido homenaje a don Pablo León Higueras Higueras. La Comisión de Santa Bárbara, reunida al efecto el pasado 7 de noviembre, compuesta por los grupos políticos municipales del Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, las centrales sindicales de UGT, Comisiones, nuestra Escuela de Ingenieros, el COITMA, la Hermandad de la Virgen de la Mina y el Comité de Empresa de Minas de Almadén y Arrayanes, acordó por unanimidad rendir merecido justo homenaje de reconocimiento por su trabajo en pro de la minería con motivo de la festividad de Santa Bárbara 2018 a don Pablo León Higueras Higueras. Unanimidad que se mantuvo, como ya he dicho, en la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deporte, Juventud, Igualdad, Consumo, Cultura y Participación Ciudadana, así como en la celebración del Pleno del pasado 28 de noviembre de este año. Don Pablo León Higueras Higueras nació en Madrid en 1957. Es en la actualidad catedrático de Universidad del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla-La Mancha y director de su Instituto de Geología Aplicada. Su formación es de licenciado, allá por 1980, y doctor en 1994 en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada. Previamente a su entrada en la universidad, trabajó en dos empresas del sector minero: Investigaciones Geológicas y Mineras S.A., Ingemisa, y Minas de Almadén y Arrayanes, Sociedad Anónima. Ya en la etapa de Ingemisa comenzó su vinculación con Almadén, puesto que esta empresa realizó varios proyectos de apoyo tecnológico a Mayasa, en los que tomó parte. Luego, en Mayasa, fue miembro del Departamento de Geología, liderado por el doctor don Ángel
Hernández Sobrino y participó en un buen número de proyectos de investigación, tanto dentro del ámbito de la reserva de Almadén como también para otras empresas, cuando Mayas empezó a actuar como empresa de consultoría tecnológica minera. Es a partir de marzo de 1990 cuando pasa a nuestra Universidad de Castilla-La Mancha para la impartición de docencia en la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, hoy EIMIA, labor que desarrolla desde entonces, pasando por las categorías de profesor, titular de escuela universitaria, catedrático de escuela universitaria y catedrático de universidad, siendo durante años el único docente de esta categoría en nuestra escuela. En paralelo a su labor docente, el profesor Higueras ha desarrollado una importante actividad investigadora, que se puede resumir en los siguientes datos. Publicación de más de 150 artículos en revistas, de los cuales 80 en revistas internacionales de reconocido prestigio científico. Presentación de más de 200 comunicaciones en congresos y conferencias nacionales e internacionales. Responsable de 15 proyectos de investigación financiados por fondos oficiales, tanto regionales como nacionales, Ministerio de Ciencia e Innovación, e internacionales, el proyecto LIFE. Se puede destacar, como ejemplo, el financiado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, del FECID, titulado Iniciación al Trabajo en Proyectos Científicos Técnicos Ambientales entre el IGEA de la Universidad de Castilla-La Mancha y los Centros de Formación Universitaria de Almadén, y en el que participaron unos 170 alumnos de educación primaria y secundaria de los distintos centros educativos de nuestra localidad. Responsable de 10 proyectos de investigación financiados por empresas u organismos no oficiales, tanto nacionales como extranjeros. 20 estancias en centros de investigación nacionales e internacionales, entre los que destaca la estancia de 3 meses en la Universidad de Trieste, en Italia. Esta actividad investigadora se ha basado en el desarrollo de unas líneas de investigación directamente relacionadas con la caracterización de los problemas ambientales del mercurio y otros metales potencialmente tóxicos en ambientes mineros. Y, sin duda, sus estudios más importantes y citados en la biografía internacional han sido los relacionados con la presencia del mercurio en Almadén y su comparación con otras áreas, que suponen una importante aportación del mejor conocimiento de los problemas que presenta esta presencia y permite abordar con mejores posibilidades la restauración de la zona afectada. Quiero, por último, dar las gracias en especial a doña Eva María García Noguero por el apoyo a esta propuesta e igual que al resto de grupos municipales y resto de miembros de la Comisión de Santa Bárbara y, en este último caso, además, por la mención efectuada que, con su permiso, hago mía y que consta en las diferentes actas municipales, considerando que el profesor Higuera cuenta con méritos que lo hacen más que digno de esta mención y animarlo para que mantenga su dinamismo durante mucho más tiempo. Enhorabuena, profesor Pablo Higuera, y un fuerte abrazo para ti y para todos. A continuación tiene la palabra nuestro director de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, Paco Mata. Buenas tardes. Buenas tardes, Ciro, alcalde, profesor, catedrático Pablo Higueras Higueras. Bienvenidos también a este acto de homenaje a nuestro compañero, a todos los que estáis aquí presentes. Bien, el alcalde ha leído unas notas biográficas de la extensa vida profesional, académica e investigadora de nuestro compañero Pablo Higueras. Yo no voy a añadir mucho más porque tampoco se trata de, bueno, pues dar quizá más referencias. Lo que sí diré es que la experiencia en la escuela con Pablo, tanto como alumno, puesto que fui alumno suyo hace ya algunos años, como compañero, pues siempre ha sido la de un compañero leal, un compañero preocupado por su trabajo, preocupado por la escuela y, por supuesto, creo que el homenaje que se le ha dado hoy por su trabajo en pro de la minería y en defensa también de lo que atañe a la minería del mercurio de Almadén, pues es más que merecido. Es un verdadero honor para nosotros contar con Pablo Higueras, con el catedrático Pablo Higueras, en el claustro de profesores de la escuela. Como ha dicho el alcalde, durante años él ha sido el único catedrático de universidad y, sin duda, esa categoría docente, que no es fácil para un docente, para un académico alcanzarla, obedece lógicamente a su trayectoria, a su trabajo, a sus estudios, a sus investigaciones como profesor de la escuela, como director del Instituto de Geología Aplicada de Castilla-La Mancha, como miembro además de un departamento de Ingeniería Geológica y Minera con una actividad importantísima en el mundo de la colaboración con la empresa, de la colaboración institucional. En definitiva, un bagaje, el del profesor Pablo Higueras, que
reitero, es merecedor, bajo nuestro punto de vista, bajo mi punto de vista como director de la escuela, de este homenaje. Un homenaje que le hace el Ayuntamiento de Almadén, el pueblo de Almadén. Y quiero aprovechar también para agradecer a todas las instituciones, las ha mencionado el alcalde, pues asociaciones, partidos políticos, el Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados de Minas y Energía, centrales sindicales y, por supuesto, también la Asociación de Antiguos Alumnos, la propia escuela. Creo que esa unanimidad es algo destacable para poner en valor la figura del profesor Higueras. Creo que, bueno, pues son ya muchos años de trabajo, Pablo, muchos años vinculado primero a Mayasa, siempre a la minería, y muchos años vinculado a la escuela, a la Universidad de Castilla-La Mancha, y en definitiva, pues llevando por cualquier parte del mundo, porque creo que también en las palabras del alcalde se ha puesto de manifiesto esa labor internacional, esa labor investigadora, pero también docente a nivel internacional, con una red de contactos importantísima por muchos países, por países de Latinoamérica, por Italia, por otros países de Europa, por Estados Unidos, que en definitiva, llevando siempre el nombre de la escuela, el nombre del Mercurio, por supuesto, de las minas de Almadén y el nombre del pueblo de Almadén. Así pues, reiterar bueno, pues el agradecimiento a todas aquellas instituciones que han apoyado esta propuesta, por supuesto al Ayuntamiento, y felicitar a Pablo, felicitarte, Pablo, compañero, enhorabuena, enhorabuena. Yo creo que mis palabras no son solo mías en este caso como director, como Paco Mata, sino creo que son compartidas por el resto de compañeros de la escuela, tanto del personal de Administración y Servicios como del personal investigador, por supuesto el PDI, el profesorado, pero creo que también por todos tus alumnos, entre los que, como he dicho, también me encuentro. Y en definitiva, pues nada, que sigas trabajando en esa misma línea muchos años. Que la escuela, la universidad, la minería, y creo que también el pueblo de Almadén te necesita, y creo que debes perseverar en ese ánimo. Muchas gracias y enhorabuena. En reconocimiento a don Pablo Higueras Higueras por su dedicación y labor inestimable en pro de la minería e investigación sobre el mercurio. Santa Bárbara, 4 de diciembre de 2010. Enhorabuena y gracias por su tiempo orgulloso. Bien, pues quería, voy a leer. La verdad es que me gusta más improvisar, pero hay que no olvidar a nada de lo que quería decir, así que voy a proceder a leer este pequeño discurso que he preparado, en que, bueno, queridos amigos, autoridades, buenas tardes, y bueno, pues en primer lugar quiero manifestar mi sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Almadén y a todos los miembros de la comisión encargada de conceder este premio, que hayan tenido la deferencia de acordarse de mí para otorgarlo. Como me decía hace unos días Antonio Fernández, concejal de este ayuntamiento, en una llamada telefónica para causar su ausencia a este acto, todos intentamos aportar el máximo posible a la sociedad, pero las circunstancias solo acompañan a algunos, entre los que pues tengo que aceptar que me encuentro, por lo menos eso me dicen, ¿verdad? Y esto nos lleva a la necesidad de identificar estas circunstancias que me han acompañado y que en realidad, y al menos en mi caso, son personas que me han acompañado durante mi trayectoria vital y a las que quiero manifestar mi agradecimiento por sus esfuerzos paralelos al mío en este caso. Y cómo no, pues tengo que comenzar por mi esposa, Marisa Losilla Reviriego, y resalto ambos apellidos porque en ellos ya podéis identificar mi relación íntima con Almadén a través de su familia. Pero antes de extenderme sobre ella, tengo que mencionar a mi suegro, Agustín Losilla. Él trabajó en este ayuntamiento antes de la Guerra Civil y tras la guerra tuvo que dejar su empleo y su pueblo para exiliarse en Puerto Llano debido a su militancia en el Partido Comunista de España. Él, como ciertamente tanto otro, sería también merecedor de un homenaje por su compromiso en la lucha contra el régimen anterior
en lo que coincidió también con la actitud de mi padre, Juan Pablo Higueras Pascual, que como ingeniero de minas y como miembro de la Administración supo también defender sus posiciones de izquierda durante aquellos años digamos, que complicados. ¿Pero me olvido de Marisa? Pues no puedo ni debo hacerlo. Su compañía a lo largo de tantos años ha sido sin duda la mejor de mis recompensas. Me consta que para ella las cosas no han sido siempre así. Mi ausencia de casa empezaron bien pronto y además en Córdoba, fuera de nuestro entorno familiar. Desde allí mi trabajo de geólogo me llevó a realizar mi labor de campo en tantas zonas más o menos remotas, en buenas partes de la geografía nacional primero y luego desde la universidad por todo el planeta. Habéis podido comprobar. Así el nacimiento de nuestra hija Isabel comenzó mientras me encontraba en Azuaga, en Badajoz, mientras que el de Luisa, la segunda, comenzó durante mi actividad de campo en Lora del Río, en Sevilla. El fallecimiento de su madre ocurrió mientras me encontraba en Caracas, Venezuela. Así que tengo mucho que agradecerle y pedirle perdón en mi ausencia y nuestros desencuentros de carácter, ¿verdad? Mi única excusa es reconocer que siempre he intentado desarrollar mi trabajo lo mejor posible, lo cual casi siempre entra en conflicto con la vida familiar tranquila en la que ellas, en las que vosotras, esposas, soñáis, ¿verdad? Pero sin duda es mi vida laboral la que me ha traído aquí hoy a este homenaje y mi objetivo es, a mi vez, ofrecer mi agradecimiento a tantos amigos, amigas, compañeros, compañeras, colegas, que en un momento dado me han dado apoyo para llegar hasta aquí. En algunos casos, agradecimiento realmente personal. En otros, simplemente lo personalizo en alguien como representante de toda una institución o un equipo. Por ejemplo, mi agradecimiento a Purifenol es sin duda personal, pero es también extensivo al resto de profesores, profesoras, compañeros, compañeras de estudio en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Mi agradecimiento a Miguel Delgado Quesada, también sin ninguna duda personal, fue un gran maestro, pero también extensivo a todos los demás compañeros de trabajo en Ingemisa, en Córdoba, como también en el caso de Ángel Hernández Sobrino, con respecto a Mayasa. Aunque también durante estas dos etapas empresariales tengo que mencionar también a mi buen amigo Pepe Borrero, con quien tantas jornadas de trabajo y en campo, pero también familiares, he compartido. En el año 90, tras 10 años de intensa actividad geológica en tanto escenario de la geografía española, sobre todo en Sierra Morena, también en las Hurdes, en la Sierra de la Cabrera, en el Bierzo, entre tantos otros sitios, pasé a desarrollar mi carrera académica en la entonces Escuela Universitaria Politécnica de Almadén. Aquí no puedo dejar de mencionar el importante papel que jugó Fernando Osilla Moreno, en paz descanse, para poder hacer el cambio desde Minas de Almadén a la escuela. Instituciones que, por desgracia, nunca han encontrado formas de colaborar satisfactoriamente, ¿verdad? La universidad siempre tuvo claro que mi experiencia profesional previa era una herramienta poderosa para desarrollar la carrera investigadora con la que confieso que soñaba durante mis jornadas de trabajo en el campo haciendo geología, relacionando este trabajo que yo desarrollaba con las carencias que tuve en mi formación. Así, con el apoyo de mi buen amigo Diego Morata, actualmente en la Universidad de Chile, entonces compañero, becario en la Universidad de Granada y doctorando en ella, y gracias al trabajo y la experiencia laboral previa, conseguí ser doctor en ciencias geológicas en un plazo relativamente breve, 1994, era ya doctor. A partir de ahí, mis esfuerzos se centraron en aplicar mis conocimientos y experiencia a intentar convencer a distintas instancias locales, regionales, y o nacionales de la necesidad de abordar ciertos estudios sobre el mercurio que permitieran una correcta evaluación de los riesgos que supone la presencia en el medio ambiente de este metal, sin duda tóxico. Esto lo conseguí en el año 99, sin duda gracias a la colaboración del profesor Roland Schwab de la Universidad de Erlangen, Alemania, con quien mantuve una estrecha relación profesional hasta su jubilación, pocos años después. Fue el inicio de una larga y productiva relación de colaboración con distintos equipos y personas concretas, en concreto con Roberto Yarzun, a quien tanto debo, y Rosario Lunar, que me relacionaron con el profesor Steve Keller de la Universidad de Michigan, con quien escribimos el primer artículo científico importante, el primer artículo científico de carácter internacional. Mi presencia en el primer foro internacional sobre mercurio en Portorož, Eslovenia, me permitió conocer a John Gray, del Servicio Geológico de Estados Unidos, y a Mark Hinds, que también descanse en paz.
entonces en la Universidad de Alaska, con los que tanto aprendí del trabajo de geoquímica ambiental, que ha sido la base de tantas publicaciones, comunicaciones en congreso que hemos desarrollado. También aquí entré en contacto con otros colegas que más tarde fueron igualmente importantes en el desarrollo de los trabajos sobre mercurio. Tengo que mencionar a Bojan Resun y Tatiana Zidarevich, de la mina de Idria, a Stefano Covelli, de la Universidad de Trieste, en la que mucho después realicé una estancia de 3 meses, por invitación suya. Tengo que mencionar a Jorge Loredo, de la Universidad de Oviedo, con quien, cuyo equipo sigo desarrollando una muy intensa cooperación particular a través de del buen amigo Efrén García Ordiales. A partir de ahí, sobre todo gracias a la colaboración de Roberto Yarzun, comenzó también mi andadura en Sudamérica. En el año 1999 realicé también mi primera de las 10 visitas que he hecho a aquel lejano país, pero tan cercano en mi afecto, gracias a la amistad y colaboración con Diego Morata, pero también con Jorge Oyarzun, Hugo Maturana en La Serena y de Lorenzo Reyes en Santiago de Chile. También mis andanzas por Venezuela, país que en aquellos momentos, años 2008-2009, no era tan problemático, son de agradecer al interés de Felicia Contreras y Melitón Adams, también descanse en paz, por cierto, por el trabajo que ya entonces empezaba a ser conocido y reconocido internacionalmente. A su vez, mis andanzas por Colombia en los años 2014-2015, en todo el país, en el periodo de transición entre los riesgos que implicaban la actividad guerrillera el primer año y su cese, tienen su origen en las gestiones de Santiago Español, bien conocido aquí, y también del profesor José Luis Marrugo, de la Universidad de Córdoba, Montería, no de Córdoba, Andalucía, Córdoba, Universidad de Córdoba en Colombia. En fin, hay tantos otros colaboradores en persona o equipo a los que mencionar que no tengo más remedio de dejar aquí para pasar a otro apartado, es también importante. Y sin duda ha sido bien importante el papel de todos los y las investigadores jóvenes que de alguna forma han trabajado en mi equipo. Un recuerdo para la primera, Marina Urbina. Y más que eso, un fuerte abrazo para los que me han acompañado durante años, siempre pendiente de conseguir financiación que permita su continuidad como personal de apoyo a investigación del Instituto de Geología Aplicada. Miguel Ángel López Verdonce, a quien por desgracia actualmente no tengo capacidad económica de mantener en el equipo. A Eva María García Noguero, que tiene que alternar su dedicación a la universidad con dedicación a enseñanzas medias. Y sin duda, y sobre todo, José María Esbrí, mi mano derecha o izquierda, puesto que soy zurdo, mis dos manos en muchos momentos, que por desgracia siguen sin terminar de encontrar su lugar en la estructura docente de la universidad. Han sido y son los pilares de este instituto de investigación que intentamos mantener vivo, ¿verdad? Bien, ha habido otros colaboradores de paso más fugaz, entre ellos quiero resaltar la simbiosis que intentamos mantener, incluso a veces conseguimos con el sistema de los proyectos fin de carrera o de grado o de máster. Son alumnos de la escuela o de otras que también hemos captado para este fin, que cubren este requisito académico de hacer sus proyectos trabajando en nuestro equipo. Ciertamente esto conseguimos, por ejemplo, por mencionar uno, Juan Antonio Cornejo, que hizo un magnífico trabajo en el 2005, del que aún me acuerdo, del que aún refiero en muchas charlas, en muchos ambientes científicos, pero han sido muchos más los que podría mencionar en este apartado. Muchos de los alumnos que han pasado por la escuela y que han colaborado con nosotros, ¿verdad? Ya que hay aquí uno presente, ¿verdad, Rocío? Y hemos hecho lo posible por sacar estos temas adelante. También en la actualidad mi equipo mantiene una estrecha colaboración con un grupo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero Agrónomo de Ciudad Real. Intentamos aplicar los conocimientos de geoquímica del suelo a la biogeoquímica del mismo, en términos de su calidad, salud, posibles transferencias de metales potencialmente tóxicos a cultivos agronómicos. Y en este caso personalizo en Francisco Jesús García Navarro, conocido por todos como Pancho, el agradecimiento a este grupo de profesores e investigadores con el que mantenemos esta colaboración. También el apoyo institucional dentro de la UCLM ha sido importante para el desarrollo de mi carrera. En este caso personalizo en José Julián Garde López Brea, vicerrector de investigación, mi agradecimiento a la autoridad académica. Personalizo también en Luis Mansilla, mi agradecimiento a Luis Mansilla y a Paco Mata en el entorno de la UPA y mía. María José Delgado y Andrés Boiso, mi agradecimiento al personal administrativo al que tanta lata doy para conseguir llegar todo el control económico de mis proyectos.
Pero en fin, soy consciente de que las listas de nombres, con ser importantes, terminan por aburrir, así que vuelvo a centrarme en la historia de mi implicación con Almadén. Mi primera visita a Mina data de algún momento de los años 80. Creo recordar que cuando aún estudiaba geología y de la mano de Agustín Gil, hijo del anterior profesor de química de la escuela, del mismo nombre, y acompañados por el entonces alcalde de Chillón, del que pues no tengo nombre. Años después, desde Ingemisa, participé en un estudio geológico minero para Mayasa, hasta en el año 85 pasé a ser miembro del Departamento de Geología, con Ángel Hernández. A partir de ese momento y hasta el año 91, en que nos mudamos a Portellano por motivos de conciliación familiar, vivimos en tres domicilios distintos de esta localidad. Fue un periodo en que Marisa y yo recordamos con cariño, por fin arropados por su familia, por los amigos y colegas de Minas de Almadén, durante el cual, por ejemplo, fui pionero en la navegación en tabla de windsurf en el estanque de Castilcera. Nuestras hijas fueron alumnas tanto de la guardería de la casa escuela como del colegio Hijos de Obrero, y en fin, participamos activamente en la vida social de la localidad. Y termino, pero no quiero hacerlo sin volver a agradecer la concesión de este homenaje. En particular, me resulta especialmente motivador el hecho de la concesión haya sido por unanimidad, como hemos mencionado, ya que eso enlaza con mi filosofía vital de centrarme en mi trabajo sin entrar en polémicas o controversias sociales, políticas. La investigación realizada por nuestro grupo ha detectado datos que, mal interpretados, podían haber llevado a generar este tipo de situaciones de controversia, de alarma social, pero nunca ha sido empleado para fines desleales con la población general, lo cual puede ser también llamado, de alguna forma, falta de compromiso social. No reconozco, admirando a la clase política honesta que busca sinceramente el buen gobierno, como la mayor parte de la población que no se dedica a buscar el daño ajeno por simple falta de otros objetivos vitales mejores. Lo reconozco, digo, y por eso me resulta aún más motivador para el desarrollo de mi trabajo este homenaje que hoy me ofrecéis. Muchas gracias. ¡Viva Santa Bárbara! El presente proyecto es una colaboración entre la Universidad de Castilla Mancha, en concreto entre el Instituto de Geología Aplicada de la Universidad y los Centros Educativos de Almadén, que está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en la que pretendemos estimular las vocaciones científicas de los estudiantes de centros educativos no universitarios.